Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo del FIFA Mobile Y bueno, vamos a ser rapiditos Vamos a cubrir todo el tema de los UTOT Todo lo que ha pasado Tenía el vídeo listo cuando habían salido los UTOT De hecho subido estaba Solo faltaba publicarlo Pero justo eh, Pues bueno, pasó todo lo que pasó Con el tema del bug y demás cositas Así que bueno, ya no era oportuno el vídeo Y la información también estaba bastante desactualizada Así que bueno al parecer ya lo han resuelto, ya más o menos no van a hacer nada más, así que ya podemos hablar del tema. Lo primero es hablar del bug y explicar qué ha pasado. Pues lo que ha pasado es que dentro del evento de los UTOT hay un sitio donde tú podías gastar FIFA Points eh, o, bueno, gastar... Bueno, podías conseguir los simbolitos de los UTOT como quisieras, como más rabia te diese. Podías comprarlos en tienda, podrías gastar FIFA Point, podías hacer lo que quieras. El tema es que gastabas aquí 20 puntitos y te tocaba eh, todo. O sea, te tocaba millones, te tocaba el gordo siempre. Eh, bueno, a lo mejor no eran un 25 de golpe, pero te tocaba muchísimo dinero. Ahí, aparte de eso, te tocaban UTOT. Igual te tocaban 3, 4, 2, no sé, los que fueran. Siempre, siempre. Entonces estaba rotísimo, estaba deshecho, eh, básicamente. Y bueno, lo han arreglado. Ahora ya no. Ahora ya solo toca pues lo de siempre. Que lo de siempre, lo más seguro es que te toque 350 monedas. Bueno, 350.000. Que es pues poquito, oye, pero está bien. Para quien quiera acumular dinero, está guay. Y si no, pues puede tocarte alguno de los jugadores. Y bueno, eh, mi opinión al respecto es que. Mmm, la solución que han tomado no me convence no me gusta. Por el simple hecho de que, bueno, la gente ya se ha aprovechado, eh, ha conseguido muchísimo dinero y lo más importante, ha conseguido a los jugadores. O sea, hay equipos que son full UTOTS, de hecho lo vamos a ver ahora en Division Rivals. Vais a ver que los que están en el top eh, de las tres divisiones son gente que ya tienen los equipos a top. Esta gente de ciento... Bueno, justo ahora no va a haber ninguno por aquí. Eh, gente de 140. lo que veis así cercano a 140. Pues, por ejemplo, este señor. Bueno, este no pertenece a nada. No me. Y vale, justo este no tiene, justo este ha conseguido poquito su TOT. Pero como veis, ha conseguido bastante. No ha metido a Halan UTOT porque tiene este Halan, no le ha interesado. Y tampoco ha metido eh, al LD de los UTOT porque, bueno, tiene a este señor y ha querido jugar con él. Pero como veis, es un equipo full UTOT, básicamente. Entonces, esto está rotísimo. No tiene el nivel a tope por estos dos, porque son 19, no son 20, si no tendría el 140. Y claro, tú contra un equipo como estos no puedes luchar. O sea, la única manera de competir contra un equipo como estos es conseguir todos estos jugadores, cosa que no vas a hacer sin meter dinero, eh, porque no puedes, no tienes como conseguir los recursos, es imposible. Entonces, bueno, es algo que me parece muy injusto. Hay muchísima gente así, eh, los que están en el top. Básicamente o prácticamente son así Algunos tienen menos, porque bueno, ya tenían jugadores Pero este por ejemplo también tiene sus tres UTOT No sé por qué no han metido en el ED Aquí no sé por qué no lo ha cambiado Pero bueno, quiere este señor, no le habrá tocado, no le habrá dado tiempo Pero bueno, eh, a lo que voy, no vamos a enrollarnos mucho más Esto lo vais a ver muchísimo En el cara a cara es verdad que no es tan importante Pero lo es, pero en modo entrenador y en ataque enfrentado En ataque enfrentado esto es... Súper importante, porque dependiendo de tu GRL, tienes más, menos oportunidades. Y por lo tanto, vas a te, te va a ser más difícil o menos el eh, llegar arriba. Y podemos ver que esta gente, pues nada, ahora básicamente están arriba. Y con que jueguen un poquitín bien, eh, pues ya está, no necesitan nada más. Así que bueno, me parece bastante injusto esto. Mi solución a esto era pues quitarlo su tot. Eh, hacer un reset quitar el evento, quitas todo. Mm, saben de sobra la gente que ha, ha comprado aquí, sabe de, saben de sobra cuántos puntos ha gastado cada uno, cuántos ha gastado en general aquí, lo saben, así que bueno, la opción era quitas los UTOT, devuelves los puntos y nada, vuelves a poner el evento. O si no puedes devolver los puntos porque no sabéis a quién que le ha tocado, pues le quitas los UTOT y en lugar de los UTOT, pues yo qué sé, por cada auto te le das FIFA Points, por ejemplo, le das, no sé, 100, 200, 500 FIFA Points, 1000 FIFA Points, los que quieras. Eh, bueno, y así pues recuperarían dinero, básicamente. Y no sé qué más deciros, sería un poco eso. O sea, sería quitarlo, habría que quitarlos, volver a meterlos otra vez, pero quitarlos, quitarlos a la gente. Porque ya han arreglado esto. Y luego, pues la gente que vuelva a tirar y ya está. Con esos FIFA point tú puedes comprar los puntos. Vemos, cada 20 puntos son 500. Pues ya está. Pues cada por cada jugador UTOT que tengas, que te den 500 FIFA. Con esto puedes volver a tirar. Y ahora tendrías tus oportunidades legales, como todo el mundo. Que te toca un jugador, perfecto. Que te toca dinero, pues maravilloso también. Y luego con el tema del dinero, pues también a lo mejor se podría hacer lo mismo. Que rebajar las cuentas, pues no sé, a 300.000, por ejemplo, por poner una cantidad que medianamente la puedes conseguir jugando legal. Eh, o 300. Sí. O sea, bueno, cuando digo 300.000, mil me refiero aquí, me refiero a 300, 300 millones. Eso. Y todo lo que sea por encima, pues cambiarlo, dividirlo entre las monedas que te puede llegar a tocar y lo mismo, regalarte FIFA Points. Luego tú con los FIFA Points, pues decides qué hacer. Es algo sencillo, pero bueno, no han querido hacerlo. Así que no pasa nada. Ahora en cuanto al evento. Pues eh, bueno, aquí tenéis el evento. El evento es bastante sencillito. Simplemente tenéis que... Bueno, que jugar. Podéis elegir uno de los cuatro retos cada día. Y podéis hacerlo las veces que lo tengáis aquí abajo. Por cada uno de ellos vais a conseguir 24 puntitos. Cada día podéis conseguir tan solo 24 jugando aquí. No podéis conseguir más. Otra cosa es que compréis puntitos. O los consigáis de otras maneras con los intercambios que vamos a ver luego. Pero la base es esto: la base es que puedes conseguir 24 puntitos al día jugando. Este pues lo haces eh, lo harías 4 veces, perdón, y tendrías tus 24. Este lo haces dos veces, tendrías tus 24. Y así sucesivamente, lo haces 3 veces y tienes tus 24. Eh, el numerito que hay aquí arriba da igual. Porque solo lo puedes completar una vez. O sea, solo puedes hacer una vez cada cosa. Solo puedes hacerlo cuatro veces, puedes hacerlo dos, que eso contaría como una. Aquí puedes hacerlo tres veces, aquí solo puedes hacerlo una vez, o sea, el numerito que hay aquí arriba no lo tengáis en cuenta, este da igual. Luego los eventos se actualizan también en función de eh, su tiempo, su duración. Estos, por ejemplo, no sé si son tan solo una vez, creo que son una vez cada 15 días, no estoy seguro, pero estos luego pues los tenéis cada día, o sea que bueno, pues tampoco tiene mucha importancia. Yo tiro por los partidos porque lo hace la máquina sola y si no pues bueno jugando un poquitín también lo haces es bastante complicadete porque tienes poco tiempo pero y ellos son bastante buenos también pero se hace fácil si no quieres complicarte tanto la vida pues tienes esto penaltis siluetas este no nos pone la dificultad pero la dificultad es extrema tienes este que este es muy sencillo cuatro, cuatro bueno lo haces cuatro veces cuatro tiros ya estaría metes el gol y listo siguiente o sea también es muy muy sencillo y luego, pues queréis contra gente, pues tenéis el cara a cara y el ataque enfrentado, lo que más os guste, lo que más rabia os dé. Estos puntitos, mi recomendación es guardarlos hasta el final del evento. ¿Por qué? Porque cuando llegue el final, pues valoraréis cuántos puntos tenéis y qué queréis hacer. Podéis tirar aquí, que es un jugador de 108 hacia arriba, aunque aquí ponga 112. Eh, a lo mejor tocan 112, eh, asegurados, no creo, que pone 108, así que me imagino que será 108 hacia arriba. Aquí os puede tocar cualquiera de las recompensas que veis, va a ser una. Puede tocar un jugador de 108 hacia arriba, puede tocar uno de 113 hacia arriba, que dentro de los de 113, pues tanto los UTOT. Eh, luego os pueden tocar 350.000 monedas hasta 10 millones. O podéis ir a este otro, que son 225 millones hasta 900 millones. Lo más seguro es que os toquen 350.000, así que hacer los cálculos en función de las 350.000. Que luego os toca más, pues perfecto. Pero básicamente serían 20 puntitos por 350.000 moneditas. Eso sería lo real. Luego ya, pues bueno, de ahí para arriba la suerte que tengáis o los bugs que vaya a haber. ¿Por qué mi recomendación es guardarlos hasta el final y no gastarlos ahora? Pues porque a lo mejor eh, lo que queda de. Bueno, de, de esto. Esto eran 16 días. No sé cuánto queda. Quedan 16. Quedan 15 días. Pues a lo mejor en estos 15 días conseguís los suministros que necesitáis para. Eh, conseguir algún utote en concreto En mi caso En mi caso en Mi caso tenía ya para alguno Tenía para el de 13 El tercero 13 era bastante sencillo y Luego vamos a ir al pase Vamos a hablar del pase Y con el pase, por ejemplo Podríais conseguir a este portero De 114 Es el único portero que hay Es bastante buenillo Así que bueno Podéis guardar vuestros suministros Vuestros puntitos Vuestras cositas También el dinero Podéis ir guardándolo Lo gastáis como queráis En mi caso, pues bueno Estoy ahí haciendo unas cositas en los intercambios, así que por eso tengo poquito, tengo ahí un, pedidos unos cuantos jugadores y bueno, vamos a centrarnos en este, por ejemplo, eh, los puntos que os piden para cada uno son distintos, cuanto más alto sea el GRL, pues más puntitos os va a pedir, para el de 113, que era el más sencillito, os piden tan solo 250 si no me equivoco, pero para el de 114, por ejemplo, que es el que vamos a ver, vamos a centrarnos un poco en él, pues nos pedirían mil puntitos, mil puntitos como veis son ya bastantes puntitos, que creo que no podéis conseguir simplemente haciendo misiones. Eh, luego vamos a ver dónde más podéis conseguir puntitos. Pero lo dicho, son bastante puntitos. Luego, lo más importante está aquí arriba. Necesitaríais un balde, un code y a él, básicamente. A él os lo regalan y luego estos dos eh, no. Estos dos, mmm, bueno, creo que no están en el pase. No sé si lo han regalado en algún momento. Si no, pues tendríais que comprarlos en la tienda. Los podéis comprar, podéis ir vigilando un poco los precios y bueno, pues tendríais ahí. O a lo mejor os tocan en misiones o lo que sea. Y luego pues tendríais eh, jugadores de la liga de 110 para arriba y jugadores del Barcelona de 111 hacia arriba. Es difícil de conseguir, así que me imagino que si no los tenéis tendríais que comprarlos. Y luego pues eh, jugadores de UTOD de 108 hacia arriba, que esto es fácil. En mi caso tengo poquitos porque eh, he gastado para subir aquí a gente, pero bueno. Así que bueno, nada, sería básicamente que guardáis los suministros Porque me, me he enfocado en este señor y no en ningún otro Por el pase, si vamos al pase, que el pase lo tenemos aquí mismamente Y analizamos la línea gratuita, no la de pago En la de pago ya os regalan a Benzema, por si lo queréis Y pues bueno, dinero muchísimo En la gratuita hay menos regalos, hay menos dinerillo, bastante menos También tenéis por aquí un jugador 105 hacia arriba pero otro jugador de 105 hacia arriba. Pero la parte que nos interesa es esta. Aquí nos dan a él que es un 110 eh, y nos lo dan gratis, que luego pues podríamos utilizarlo en el otro lado, que sería para el nivel 30. Y luego pues bueno, 50.000 o 200.000 aquí al final. Son va eh, poquito, poquito en comparación con el de pago. Pero bueno, el de pago cuesta 12 euros. Eh, si lo miramos en euros, estando en España, serían 12 euros. En el resto del mundo, pues depende de donde lo estéis viendo, qué tienda tengáis, básicamente, y pues bueno, básicamente es eso. ¿Qué más podemos ver? Eh, nada sería un poco esto, mm, el de 113 vamos a verlo, que también es otro bastante sencillito de conseguir. Y si habéis guardado los suministros, pues ya podríais incluso canjearlo, porque a los personajes nos los han dado. En mi caso no los tengo porque ya los he gastado. Pero todos estos nos los han dado con, con los otros pases. A Valverde, a Medina, a Rabiot. Eh, Esto eh, es simplemente uno de 110 de la liga. Y aquí son de 106 hacia arriba. Que bueno, hay muchísimos. Lo regalan cada día uno. Así que este podría ser bastante fácil. Y luego son simplemente 400 puntitos que también son muy sencillos. Mm. Si tenéis los jugadores Pues podéis tirar por él Es un LD 113 Creo que es el de los mejores LDs que hay Vamos a mirarlo Mira Ya tengo aquí Para comprar a mi Para recoger a mi jugador A uno de ellos Pero vamos a ver Los LDs Que es lo que estábamos Comprobando Vamos a ver Creo que es el mejor Que hay Bueno de los mejores Poquito hay que sea mejor Que él mm, Que lo tengo al revés Y así estaba bien mm, Ah bueno Hay otro de 114 Sí Luego está él y otro de 114. En mi caso tengo a Ceneti, así que con Ceneti estoy bastante a gusto. A lo mejor luego pues paso a él, no lo sé, ya veremos. Pero bueno, nada, eso eh, que lo tendríais aquí es sin contar a Fink Punk, pues tendríais a Klaus. Como veis también son bastante baratitos, es baratito vendiendo a Ceneti y con un poco más de dinero pues podría comprar a Klaus tranquilamente. Así que bueno, si no queréis los puntitos podéis comprarlos. Están bastante baratitos para lo que son estos, porque si vamos a otros SUTOT, sí que se pasan muchísimo, pero estos son baratitos por su sencillez de conseguir. De hecho, podemos observar que hay muchísima gente que los quiere comprar. O sea, y empezaron 225 y bueno, ya han ido subiendo. Mis recomendaciones, que lo dicho, esperéis hasta el final y ya está. Vamos a ver otra cosita que es cómo podemos conseguir más puntitos. Si vamos a la tienda, aparte de. Pues todo lo que tenemos por aquí, eh, en ofertas, ofertas, pase pues estelar lo tenemos aquí también. Si vamos al evento de los TOT, podemos ver aquí abajo, y esto ya os avisé en otros vídeos, de que guardarais los puntitos porque seguramente los podíamos utilizar. Y efectivam efectivamente aquí está. Por cada cuatro puntos de cualquiera de las otras ligas que hemos jugado, pues podemos cambiar por un punto de los U-TOT Entonces, eh, mi recomendación, actualmente estamos con la serie A. Y de la serie podéis conseguir muchísimos puntos todavía, así que nada, sería cambiarlos aquí. En mi caso pues ya tendría 100 puntos de los UTOT simplemente cambiando estos 400. De hecho un poco más de 100, pero bueno, vamos a decir 100 para redondear. Entonces los puntos los podéis conseguir bastante fácil aquí. También recomiendo lo mismo, esperar hasta el final, ir consiguiendo los puntos que podáis. La serie la serie a va a acabar acaba hoy en 7 horitas más o menos. Así que luego, pues bueno, tenéis ahí los puntos, podéis gastarlos en el momento que os dé la gana. Mm, no hay mucho más que decir, es esto. Lo del principio es mi opinión. El que ha aprovechado el bug y no le ha pasado nada, pues felicidades, enhorabuena. Yo estoy en contra de estas cosas porque fastidia el juego, fastidia la experiencia de los demás y lo más importante es la comunidad. Y es que si te aprovechas de fallos, te aprovechas de cosas pues la comunidad la vuelves tóxica. Actualmente la comunidad es muy, muy tóxica. Tanto por la gente que defiende lo que ha hecho IA, eh, bueno, EA, por la gente que está en contra, como mi persona, por ejemplo, no en contra, sino que hubiera hecho otra cosa. No es que esté en contra de la medida que ha tomado, sino que me parece poco útil, poco aprovechable. Y luego en el tema de jugar en los Division Rivals, ahora mismo es una jungla. Si te toca... Gente que no ha aprovechado el fallo o que no quiere utilizar los UTOT en Division Rivals, que los hay, pues perfecto, pero como te toque a alguien de esa gente, la has fastidiado. Otra cosa que pueden hacer es limitar los equipos, que en Division Rivals no puedas utilizar equipos que tengas, pues no sé, actualmente a lo mejor más de dos UTOT, por ejemplo, y ya está. No te quita los UTOT, pero simplemente no puedes utilizarlos, así que los tienes ahí y cuando lo desbloqueen todo, cuando haya pasado el evento, pues ya podrás utilizarlos. No sé, ese tipo de cosillas. Hacer algo que sea un poco más justo todo esto. O intentar emparejar a gente que tenga UTOD solo con gente que tenga UTOD. Ya que ellos pues, más o menos podrían aplicar filtros. Ya que los pueden aplicar para el GRL y para estadísticas y copas. Podrían aplicar algún tipo de filtro para esto. Que intente emparejar a gente que tenga más o menos la misma cantidad de UTOD. Y ya estaría. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, si queréis compartirlo, dejad lo que hagáis abajo en los comentarios y nos veremos en un próximo, que me imagino que será mañana, o a lo mejor incluso hoy, de bueno, de la actualización que tendremos, porque ya ha acabado la Champions League, va a acabar los Pater Records, también acaba la Serie A y nos tienen que meter contenido nuevo sí o sí. Y luego, pues bueno, quedan 5 días para que se actualice el tema este del torneo, eso nada. Otros 15 días para el su Tot, cuando acaben los U-Tot a ver qué tenemos. Nada, eh, lo dicho, dejad lo que queréis abajo por ahí en los comentarios, vuestras opiniones, críticas, insultos, no, pero bueno, si queréis también podéis dejarlos y nos vemos en un próximo vídeo.